Hola, ¿qué tal? Soy Lenke y hoy voy a hablar de los errores que cometí utilizando el protector solar y tal vez te puedan ayudar en caso de que estés cometiendo los mismos errores que yo cometía. El protector solar es muy importante en una rutina de skincare. De hecho, hasta me atrevería a decir de que si no estás utilizando protector solar, aunque estés utilizando vitamina C, aunque estés utilizando retinoides, no te va a servir de nada porque el sol va a seguir dañando tu piel. Los daños van a ocurrir incluso teniendo botox o haciéndote tratamientos profesionales. Así que por eso, aunque parezca disco rayado, no me voy a cansar de repetir y repetir la importancia del protector solar. Y si te gusta el skincare y otros temas relacionados con el skincare, échale un vistazo a mis otros videos y considera suscribirte a mi canal. Antes de comenzar, solo quisiera decirte que cuando nos protegemos del sol, tenemos que tomar en cuenta los rayos UVA y UVB. No voy a entrar a muchos detalles, pero los dos pueden provocar daños. Y solo para ayudar un poco a memorizar, los rayos UVA tienen que ver un poco más con el envejecimiento de la piel, o sea, aging, y los rayos UVB tienen que ver más que todo con el daño que produce, como las quemaduras y cosas así, o sea, burning. Aunque eso no es tan simple como parece, pero por eso es muy importante usar protector solar incluso los días que están soleados, porque aunque tal vez no nos quememos o algo así, los rayos UVA sí están penetrando a nuestra piel y están provocando ese daño que van a acelerar el envejecimiento de la piel. Pero bueno, esto es un poco más complicado de lo que yo acabo de mencionar, pero no voy a entrar en muchos detalles, simplemente para tener más o menos una idea de la importancia de protegernos también de los dos tipos de rayos solares. Y ahora entrando a lo de los errores que cometía, del primero que voy a hablar tiene que ver con la cantidad de protector solar que he aplicado. La verdad, a mí me diagnosticaron rosácea más o menos cuando tenía 21 años y desde ahí como que empecé a utilizar protector solar de una forma un poco más seguida, o sea, diariamente, pero nunca me dijeron cuánto tenía que utilizar. Pero también otra de las razones es porque por querer ahorrar, economizar, pues utilizaba solo cantidades muy pequeñas. Entonces, este es creo que un error muy, muy frecuente que a veces creemos de que ya un poquito pues es suficiente, pero para los protectores solares, este es uno de esos productos que al final tal vez va a ser en lo que más gastes dinero porque las cantidades que vas a tener que utilizar van a ser bastante grandes. Aquí no se puede decir un poquito te va a funcionar como con los ácidos o los retinoides o cosas así. Aquí sí es necesario utilizar cantidades suficientes para proveer la protección que dice el envase. Por ejemplo, si tienes un protector solar con factor de protección 30 y utilizas cantidades muy mínimas, el factor de protección solar no va a ser 30, sino que va a ser menor. No sé exactamente cuánto, pero digamos que unos 15, puede ser que menos, puede ser un poquito más, no sé. Una buena medida para el rostro es 1 gramo, solo para el rostro sin contar orejas y cuello. Si quieres incluir orejas y cuello, pues serían 2 gramos. Y 2 gramos sería aproximadamente media cucharita de protector solar. Es un poco más, pero con el protector solar siento yo que es mejor un poco más que menos. Y si estás en la playa o algo así y quieres cubrir todo tu cuerpo, es más o menos un shot lo que tienes que utilizar para todo tu cuerpo. El otro error que yo cometía era no reaplicar el protector solar durante el día. O sea, yo creía que era algo que te aplicas en la mañana y ya estás protegido durante el resto del día. Aunque en teoría sí sabía que no funcionaba durante todo el día porque en algún momento pues me quemaba. Pero en mi caso pues me refiero un poco más al rostro. Yo creía que si lo aplicaba en la mañana pues ya no había problema durante el resto del día. Y bueno, esto no es así. Sí hay que reaplicar. Algunas personas dicen cada 2 horas. Esto creo que es especialmente importante si te encuentras afuera, si estás en la playa y vas a pasar todo el día en la playa. También si estás viajando y pasas mucho tiempo afuera. Yo la verdad personalmente no lo hago así cuando estoy en casa o incluso cuando he tenido que ir a trabajar o cosas así. Solo lo hago cuando voy a salir a la calle. Aunque hay que tomar en cuenta que tampoco estaba en una oficina donde había una ventana donde me entraba luz directa del sol, ¿verdad? Porque eso sí es cierto, que los rayos UVA sí pueden atravesar las ventanas, entonces eso sí puede seguir provocando daño. Lo que sí me gustaría recalcar, es importante entender que los protectores solares van como que reduciendo
reduciendo su protección, su nivel de protección, entre más tiempo pasa desde el momento de aplicación. Entonces, por eso es importante que si te aplicaste protector solar en la mañana y has estado en tu casa, pero al mediodía tienes que salir a la calle a, no sé, hacer algo, si utilizas protector solar, reaplícalo de nuevo, porque el protector solar que aplicaste en la mañana ya no te va a proteger de la misma manera al mediodía. Entonces sí es muy muy importante tomar esto en cuenta. El otro error que yo cometía era no utilizar un protector solar resistente al agua en ciertas ocasiones. Y esto porque es importante, porque por ejemplo si estás en la playa, si estás en una piscina o si estás haciendo mucho ejercicio o eres una de esas personas que suda mucho, es muy importante utilizar un protector solar que sea resistente al agua, porque este también va a ser resistente al sudor. Estos protectores solares van a seguir ofreciendo protección solar incluso cuando estás en el agua o cuando estás sudando. Cuando estás sudando, pues no se van a empezar también como a derretir o a lavar con el sudor, sino que también van a resistir un poco más eso. Por eso nos van a seguir protegiendo un poco mejor. Aún así, los protectores solares, esto no significa de que entraste a la piscina, sales y ya pues te sigue protegiendo. No todos los protectores solares siguen ofreciendo protección. Entonces sí es importante también estar reaplicando protector solar resistente al agua durante el día y también cada vez que sales del agua, porque también estos protectores solares van perdiendo esa protección que ofrecen. Y resistente al agua no quiere decir de que sean inmunes al agua, sino que van a tal vez a mantenerse en tu piel un poco más tiempo, pero esto no quiere decir de que vaya a ser por siempre, pero sí van a ser más resistentes que otro protector solar que no es resistente al agua. El otro error que yo cometía era creer de que el protector solar ofrece 100% de protección. Y esto la verdad no es así. Los protectores solares nunca nos van a proteger al 100%. Sí van a ofrecer una alta protección solar, pero tenemos que complementarlo también con otras cosas. Por ejemplo, si estás en la playa y especialmente a las horas pico donde los niveles de los rayos ultravioletas están muy altos, es importante utilizar también otros medios de protección como un sombrero o utilizar también la ropa que tiene, ofrece también protección ultravioleta. O si estás en la playa y pues simplemente estando en lugares que te ofrezcan su protección, como no sé, una sombrilla o algo así, pues eso también ayudaría. Por eso también no es muy bueno fiarse de esos tests que se hacen con cámaras UV, porque no sabemos, eso no nos dice nada si el protector solar ofrece suficiente protección o por cuánto tiempo va a ofrecer la protección. Lo único que nos va a ofrecer es información sobre si estamos aplicando el protector solar correctamente y no estamos dejando áreas sin protector solar, pero no nos va a decir si este protector solar es mejor que el otro. Eso no lo puede hacer. Lo único que puedo decir es de que aunque estés utilizando protector solar, aunque sea una fórmula muy buena, también hay que tomar en cuenta de que los filtros se van degradando, hay que reaplicarlo. Y lo otro es de que no nos van a ofrecer el 100%, esa protección al 100%, y vamos a necesitar también otras formas de protegernos. Y el otro error que yo cometía era mezclar mi protector solar con la base de maquillaje. En sí, la verdad, yo siempre he sido muy perezosa con el maquillaje, pero sí me gusta utilizar un poco de tono por mi rosácea, para que esa rojez no se note tanto. Entonces me acuerdo que antes lo que hacía era mezclar el protector solar con mi base, y esto tal vez le daba una tonalidad un poco más firme a mi piel y al mismo tiempo pues me ofrecían protección solar. Lamentablemente los protectores solares son como rosas muy muy sensibles. Hay que verlos como una obra de arte que no puedes como que dañarla, y sería como que mejor no jugar con esa, no experimentar con esa obra de arte, sino dejarla así como es. Porque los protectores solares, formularlos es muy difícil, estabilizar fórmulas también es un poco complicado. Entonces, al mezclarla con otro producto, primero no sabemos si nos está ofreciendo todavía protección, y en el caso de que tal vez todavía ofreciera protección, esa protección no va a ser la misma que la que está escrita en el envase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tienes un protector solar 50 y aplicas maquillaje,
ya no te va a ofrecer esa protección solar 50, aunque utilices la cantidad necesaria o suficiente, sino que esto va a disminuir. Entonces, por eso es muy, muy importante no mezclar el protector solar con nada. De hecho, yo pienso que el protector solar debería aplicarse al rostro cuando el rostro ya está seco, para evitar de que algún otro producto o la humedad dañe la fórmula. O sea, primero dejar absorber todos los productos de skincare y luego aplicar el protector solar para evitar cualquier cosita ahí que desestabilice la fórmula. Y lo otro es de que si utilizas maquillaje, también esperar un momento a que el protector solar se seque, darle 5 minutos. No es necesario esperar 30 minutos o algo así. 5 minutos que esto se absorba y ya después puedes aplicar tu maquillaje. Y bueno, esos fueron los errores que yo cometía. Cuéntame si tú también cometías algunos de estos errores. Me gustaría saber qué es lo que tú piensas, qué errores has cometido o tal vez otro punto importante que crees que se me haya olvidado. Y si te gustó este video, no olvides de darle un like y nos vemos en la próxima. Adiós.